Y después de conocer a la última candidata, Tamara Flores Padilla, ahora me acompaña Lorena Guastavino. Lorena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lorena, vamos a ir conversando acerca de algunas situaciones que se dieron esta semana. Y me refiero primero a esta actividad que hubo en el Teatro Municipal de Rengo, este software que fue lanzado para educación. Así es, como tú bien cuentas, el Departamento de Educación hizo un anuncio de un software que va a conectar a todos los colegios de la comuna, en donde los apoderados desde sus computadores personales podrán acceder para ver las notas del colegio, la asistencia, los planes y programas de cada una de las asignaturas y las anotaciones de los alumnos. Esto fue el martes 17 en el Teatro Municipal, como tú bien dices, y Rengo al Día estuvo presente. Conversamos con el concejal don Marcos José Gatica y aquí para que ustedes vayan con la nota. Estamos con el concejal don Marcos José Gatica, queremos conversar, consultarle su impresión respecto de lo que acaba de presenciar el evento que ha organizado el Departamento de Educación sobre la implementación de una plataforma de Internet. Estoy muy contento, creo que este es un nuevo avance que está impulsando el gobierno a través de las políticas públicas de educación que nosotros como comuna tenemos que ir aprovechando. Y nosotros tenemos un compromiso muy grande en el sentido de colaborar en toda esta instancia educativa, de mejoramiento de la calidad de la educación que entregamos a nuestros niños y a nuestros niños. Y en ese escenario, el alcalde me pidió que lo representara, ha venido con mucho gusto y a reiterar, a expresar nuestro compromiso con el sistema educacional municipal. Nosotros estamos haciendo aquí educación pública, estamos hablando de educación para todos, nosotros tenemos que preocuparnos de, especialmente de aquellos sectores más vulnerables de nuestra comunidad local y en ese sentido todos los esfuerzos que hagamos y todas estas mejoras que se puedan implementar tenemos que sacarle el máximo provecho y así mejorar el sistema educacional nuestro municipal. Muy gentil, agradecido de su opinión, esperamos contar con su presencia en alguna oportunidad más para Rengo al Día de Educación. Yo le agradezco el esfuerzo que hace Rengo al Día, permanentemente preocupado de educación, siempre me informo mucho de lo que ustedes hacen en la página de ustedes, creo que es un gran aporte. Educación hace muchas cosas y lamentablemente la comunidad tiene pocos espacios para darlo a conocer y este es un gran aporte que ustedes hacen. Muy gentil, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y esa fue la nota con el profesor Renato Guastavino, que conversó con don Marco José Gatica para explicarnos un poco en qué consistía este nuevo software que va a conectar a los colegios de toda la comuna para que los apoderados estén al tanto de qué es lo que está pasando con sus estudiantes. Oye, Marcos José Gatica también hacía un comentario acerca de Rengo al Día y lo que es la labor de educación en este caso. Él valoraba mucho lo que hace este diario electrónico. Así es, Rengo al Día ha estado esforzándose para estar siempre presente en las actividades educacionales y para dar a conocer las actividades de los colegios, que no siempre hay muchas actividades y no siempre se sabe a nivel comunal qué es lo que está pasando. Y hay actividades súper valorables, súper entretenidas para los alumnos. Hay premios, concursos, murales. Estuvimos hace un tiempo cubriendo los murales de la Escuela Luis Galdame. Están también iniciativas como lo que fue el Rengo Limpio, que tuvo una gran acogida por parte de la comunidad, así que eso fue una muy bonita experiencia. Particularmente este software me imagino que va a ser bien utilizado y ahora los chiquillos parece que no van a poder hacer la cimarra y van a saber inmediatamente las notas a sus padres que tienen en los colegios. Sí, a los estudiantes no creo que les agrade mucho la idea de este nuevo software, pero sí es una herramienta muy interesante para los apoderados, porque así van a poder tener un control de qué es lo que realmente está pasando con sus alumnos en el colegio. Lamentablemente los que siguen la cimarra ya no van a poder arrancarse de las clases. Menos mal que no lo colocaron hace algunos años, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos en la media. No, yo nunca hice la cimarra, no sé tú. No, yo tampoco, nunca hice la cimarra. Y si la hice fue solamente para irme a algunas radios por ahí. Bien, vamos a conversar acerca de otra alternativa también para los jóvenes, y se trata de unos fondos concursables que tiene el CONACE, este Consejo Nacional del Control de Estupefacientes. Así es, porque este viernes 20 recién se vencieron las bases, venció el plazo para retirar las bases para la postulación de los proyectos para la prevención del consumo de drogas. Estos son fondos que la idea es repartirlos a lo largo de todas las regiones de nuestro país en la mayor cantidad de comunas posible, que están principalmente enfocados a capacitaciones de control, prevención y educación de la comunidad para disminuir el consumo de drogas tanto de los adolescentes, jóvenes y adultos en nuestro país. ¿Tiene una historia ya estos fondos concursables del CONACE? Claro que sí, porque entre el año 96 y el año 2008 se financiaron aproximadamente 7.000 iniciativas para la prevención, consumo y disminución del tráfico de drogas. Entonces ya es una... hay un trabajo largo detrás de todo esto y para este año se espera que aproximadamente más de 860 millones de pesos para poder financiar más iniciativas al respecto. Sí, la idea también que ellos hoy día tienen, conversábamos el otro día con la gente del CONACE, es un poco apostar a la innovación. Claro, y está abierta a cualquier tipo de institución que quiera participar, colegios, centros de estudiantes, comunidades de vecinos, agrupaciones de salud,
cualquiera puede postular estos proyectos y la idea es que es abierto a financiar cualquier tipo de actividad que permita disminuir y prevenir el consumo de las drogas. También está la página web www.conacedrogas.cl, en donde si los amigos de Rengo del Día quieren obtener más información, porque está todo detallado y ahí lo pueden revisar y estar al tanto de lo que está pasando con este concurso y con quienes van a ser los ganadores de los fondos, por supuesto. Bien, pues Lorena, ¿algo más que acotar acerca de este CONACE y este concurso que tienen de fondos públicos? Hasta el 13 de abril es el fin de la recepción de las postulaciones, así que quienes ya retiraron sus bases, que estén al tanto de las fechas, que no se atrasen, que tengan ojo con estar al día y todo, y ojalá que los mejores proyectos salgan elegidos, por supuesto. La idea es estar siempre al día como Rengo al día.cl. Así que bien, vamos a agradecerte, Lorena, y vamos a ir ya cerrando lo que es esta edición de la semana en Rengo al Día. Bastante, con bastantes candidatas vamos a tratar en la semana así de tener a las otras que faltan. Entendemos de que nos faltan dos por ahora, pero podrían irse sumando porque termina el 25 de marzo finalmente las postulaciones de las candidatas a reinas. Así es que te agradecemos, Lorena, por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Y vamos a estar aquí nuevamente con este reinicio de las actividades de Rengo al Día de Educación. Vamos a tener muchas más notas y muchas más entrevistas, así que estén al tanto de eso. No se lo pueden perder, van a estar muy buenas. Qué bien, entonces, bueno, el trabajo que hace el profesor Guastavino a través de este link Educación en rengoaldía.cl. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos cuando le digamos bienvenidos a una nueva edición de la semana en Rengo al Día.